¿Qué tal? Le doy la más cordial bienvenida a esto que es Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de mi compañera Yareli Sánchez, le doy la bienvenida a 30 minutos de información y también a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Nicolaita XSV, la emisora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Comenzamos con la información. Esta semana ingresaron a la Casa de Hidalgo 18.000 nuevos estudiantes y 36.000 más retomaron sus estudios. Como cada año, las autoridades universitarias les dieron la bienvenida en el auditorio de usos múltiples. Jóvenes representantes del bachillerato, escuelas incorporadas, licenciaturas y posgrado se dieron cita en el auditorio de usos múltiples para presenciar el arranque formal del ciclo escolar 2017-2018, donde la banda de guerra comenzó dando una demostración de su talento y de por qué se ha coronado 6 veces como campeona nacional. Con un lleno total, el auditorio dio la bienvenida a las autoridades nicolaitas encabezadas por el rector Medardo Serna González, quien dirigió un mensaje a los presentes mencionando que la universidad se está transformando, como es en el caso de la actualización del organigrama, nuevos nodos de educación a distancia, así como centros de investigación Nicolai. Al hacer uso de la voz, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, reconoció que la Casa de Hidalgo es una de las universidades de mayor tradición, destacada por su calidad educativa en México, y el gobernador Silvano Aureoles Conejo reconoce en la educación un instrumento de justicia, factor clave como catalizador de la transformación social que el Estado necesita. Este año ingresaron 18.000 nuevos estudiantes a los diferentes niveles académicos que oferta la máxima casa de estudios en sus diferentes espacios universitarios. En más información al respecto, el rector Medardo Serna González habló para los nicolaitas sobre lo que implica el nuevo ciclo escolar. Este año debemos seguir haciendo las transformaciones que la universidad te requiere. Las reformas son un proceso continuo, hemos venido avanzando. Yo lo comentaba en mi intervención, el Consejo Universitario ha atendido una serie de requerimientos internos y externos. Hemos ampliado la cobertura de educación superior y este año del centenario tenemos que continuar las grandes transformaciones en todos los ámbitos de la vida universitaria. Todos sabemos que el principal problema estructural que padecemos es el que está asociado a una insuficiencia de recursos económicos. Hay que seguir haciendo gestiones y tomando medidas en pensiones y jubilaciones. Consolidación de transparencia, de rendición de cuentas, incrementando la eficiencia y vamos a avanzar de esa manera. Asimismo, el rector Nicolaita nos comentó cómo está preparada la universidad para recibir a los estudiantes de nuevo ingreso. Es una preparación permanente, es parte de nuestro trabajo diario. Ya afortunadamente tenemos bien establecidos los procesos de ingreso y de terminación de ciclo escolar. Un apoyo fundamental, clave para ello, son los directores, las directoras, los consejos técnicos. Preparamos los planes de trabajo de nuestros académicos de tiempo completo y de medio tiempo desde 2 meses antes del inicio del ciclo escolar. Así que estamos afortunadamente en este ciclo escolar del centenario, iniciando con una organización que merece mi respeto, con un compromiso de directores, de profesores, de trabajadores administrativos y teniendo muy presentes a nuestros estudiantes. Es un ciclo muy especial, vamos a dar lo mejor de nosotros. Yo invito a la comunidad a que lo hagamos de esa manera. ¿Quieres conocer los recursos de información en línea de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? La Dirección General de Bibliotecas te invita al 6º Seminario Institucional de Servicios de Información en Línea, Cultura Informacional para la Docencia y la Investigación, el 11, 12 y 13 de septiembre, en el Centro de Información de Arte y Cultura. Informes e inscripciones en www.bibliotecavirtual.dgv.umich.mx. Asiste y conocerá recursos para potenciar la investigación científica multidisciplinaria. A continuación, el director de Educación a Distancia y Abierta, Darío Magaña, nos da los detalles sobre la cobertura que se tiene a nivel estatal.
En este ciclo escolar tuvo bien el señor rector aperturar dos nuevos nodos más. Estos dos nuevos nodos más nos da un total de 14 nodos. Ya estamos prácticamente en toda la geografía del estado de Michoacán. Entonces, con estos 14 nodos, en este rectorado del doctor Medardo Serna ha duplicado la cobertura en cuestión de nodos de educación a distancia. Este año, con la apertura que tuvo el Consejo Universitario y gracias a la iniciativa del señor rector de poder ampliar la oferta hacia los alumnos que no contaban con la afinidad en el bachillerato, tenemos una matrícula de 600 alumnos de nuevo ingreso. Entonces esto, anteriormente el año pasado, para compararlo, tuvimos un ingreso de 300 alumnos. Entonces también estamos duplicando el número de alumnos, el número de matrícula. En la apertura del ciclo escolar, la banda de guerra dio una exhibición de sus habilidades y demostró por qué es 6 veces campeona nacional. Lo invito para que vayamos a una pausa y seguimos con más información que se genera en nuestra máxima casa de estudios. Ya volvemos. En más información, con el taller de cuerpos académicos se consolidan los trabajos de investigación de los más de 100 de cuerpos existentes en las dependencias nicolaitas. Ante las circunstancias adversas por las que atraviesa la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Subsecretaría de Educación Superior, a cargo del doctor Salvador Jara Guerrero, ofrece una vez más su apoyo incondicional para ayudar a resolver la problemática que se enfrenta hoy en día, afirmó Miguel López Miranda, coordinador de Planeación y Administración de dicha dependencia federal. En acto inaugural del taller Estrategias para la Consolidación de Cuerpos Académicos, el funcionario reiteró que la Subsecretaría de Educación Superior pondrá todo su empeño para ayudar a la Universidad Michoacana a salir de la mala situación por la que atraviesa actualmente. Estamos seguros que con un esfuerzo coordinado se pueden lograr grandes metas y sin duda esta subsecretaría pondrá todo su esfuerzo para apoyar a la universidad ante la situación complicada a la que se enfrenta. Un buen comienzo, añadió López Miranda, es el inicio de este taller, que tiene como propósito definir estrategias para la consolidación de los cuerpos académicos, así como fortalecer y mejorar su calidad, conjuntando esfuerzos de la Dirección General de la Educación Superior Universitaria. Por su parte, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serra González, dio a conocer que desde el año pasado, la Casa de Hidalgo cuenta con 9 cuerpos académicos consolidados de manera indefinida, algo que, dijo, pocas instituciones tienen, lo que significa que tenemos investigadores fuertes, distinguidos por una productividad permanente. Más información les comento que la Facultad de Derecho realizó el foro Diálogos Jurídicos sobre la Autonomía Universitaria en México, en donde participó el secretario auxiliar Héctor Pérez Pintor.
La autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es producto de un mexicano visionario, gobernador del estado, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, quien al declarar autónoma la Casa de Estudios agrega un ingrediente importante para lograr una sociedad más justa y democrática en el país, afirmó el rector de la Casa de Estudios, Medardo Sena González. De ahí que en México se trabaje desde todos los ámbitos sociales para defender y fortalecer la autonomía de las universidades y centros de estudios, como una premisa de libertad de pensamiento y respeto a los derechos humanos, manifestó el rector Nicolaita durante la inauguración de la siguiente fase del ciclo de conferencias sobre la autonomía universitaria en México, organizado por el Comité Coordinador de los Festejos del Centenario Nicolaita. Hablar sobre autonomía universitaria es hablar de la vida pública del país, afirmó por su parte el secretario auxiliar de la Universidad y coordinador general de la Comisión para la Conmemoración del Centenario, Héctor Pérez Pintor. La particularidad de la Casa de Hidalgo consiste en obtener el estatus de autónoma 63 años antes de que dicho derecho se plasmara en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la influencia del pensamiento humanista y conceptos de igualdad social vertidos en su cátedra influyen decididamente en la historia del país en 1917. Acompañaron a la inauguración del ciclo de charlas la secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Norma Lorena Gaona Farías, el director de Control Escolar, también Arevalo Orozco, la abogada Ana Teresa Malacara Salgado, Fabiola González Betanzos, coordinadora de Responsabilidad Social Universitaria y Formación Docente, y la catedrática de la Facultad y diputada local, Rosa María de la Torre Torres. Del 28 al 31 de agosto se realizará el evento que culmina con el sexto verano de investigación Nicolaita. Se darán a conocer los resultados de los proyectos que realizaron durante su estancia los 348 estudiantes de licenciatura que formaron parte de este evento, organizado por la Coordinación de Investigación Científica, dirigida por la doctora Ireri Suazo Ortuño. Y entonces son experiencias muy agradables para los jóvenes que comparten, que regresan a las aulas con sus compañeros y seguramente mientras platican que alguien se fue a la playa, yo me fui aquí y seguramente comentan, yo estuve en un laboratorio de investigación, tuve este resultado y empiezan a compartir sus experiencias y eso han sido los portavoces. Los jóvenes mismos de otros veranos son nuestros portavoces y eso ha hecho que vaya incrementando. Nosotros difundimos, sacamos una convocatoria, pero la verdad es que yo diría que el pase de voz a voz, las experiencias vividas de los jóvenes es lo que ha hecho. Y lo más interesante es que nuestro verano está traspasando las fronteras de la Universidad Michoacana. Iniciamos con jóvenes nuestros solamente y ahora estamos ya recibiendo solicitudes de otras instituciones. El verano Nicolaita se está fortaleciendo. Al respecto, además, por primera ocasión se realizará como actividad alterna el Café Científico, donde el investigador de primer nivel dará una conferencia y después los presentes podrán convivir y dialogar con él sobre el tema. El doctor Horacio Cano nos amplía la información. Iniciamos este año con un esfuerzo muy interesante de comunicación pública de la ciencia, que son los cafés científicos. El día lunes tenemos una conferencia con un muy destacado investigador mexicano, el doctor Héctor Arita, quien nos va a hablar de las crónicas de la extinción, un tema de mucho interés creo que para todos nosotros, pero también es un proceso formativo, estamos compartiendo directamente la experiencia con expertos en este tema. De manera que tenemos, paralelamente a las actividades de presentación de los resultados de investigación de los jóvenes, tenemos también actividades para todo público, conferencias que consideramos de mucho interés con autoridades a nivel mundial en estos campos y después la convivencia directa en los cafés científicos. Y con esto damos inicio dentro de la Coordinación de la Investigación Científica a un nuevo programa de difusión, de divulgación de la ciencia y comunicación pública de la ciencia. Después de esta pausa, continuamos con más información que se ha generado a lo largo de esta semana en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Volvemos.
Más información de la Universidad de Michoacán, el Centro de Información, Arte y Cultura fue la sede para el primer encuentro de investigación y acción en temas migratorios, organizado por el Centro Nicolaita de Estudios Migratorios, CNEIN. Durante 2 días se intercambiaron experiencias y se coadyuvó a través de la academia a los michoacanos que viven en los Estados Unidos. Representantes de 20 universidades del país e investigadores de la Universidad de California se dieron cita en la máxima casa de estudios de la entidad durante el primer encuentro de investigación y acción en temas migratorios, organizado por el Centro Nicolaita de Estudios Migratorios, CENIEM, con el objetivo de intercambiar experiencias y coadyuvar a través de la academia a los michoacanos que viven en los Estados Unidos. En este sentido, la directora del CENIEM, María Elena Rivera, destacó la importancia de aperturar un espacio de diálogo que permita unir esfuerzos e impulsar acciones desde los gobiernos para coadyuvar al bienestar de los connacionales que son deportados y los que radican en Estados Unidos en defensa de sus derechos humanos, su cultura y la unidad de sus familias. Por su parte, José Francisco Salazar García, director de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación en el Estado, manifestó que el tema de la migración debe observarse con un sentido social y proponer desde distintas miradas acciones que permitan a quienes radican en otro país un futuro promisorio y democrático. Con la representación del rector Medardo Serna González, Norma Lorena Gaona Farías, secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, subrayó la importancia de que en el año del centenario de la Universidad Michoacana se haga énfasis en el tema migratorio con una participación plural, en la que también se incluya el aspecto cultural como parte de la identidad de quienes viven en el extranjero, apuntó. Hoy en la experiencia de movilidad le presentamos a Jaime Uriel Marino Romero, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Él estuvo en la Facultad de Biología y realizó una investigación sobre las tortugas marinas que arriban a las costas michoacanas. Vengo de la Universidad Autónoma de Guerrero, vengo de la Facultad de Ecología Marina y vine a estudiar un semestre a la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás. La facultad la seleccioné más que nada por el plan de trabajo que tienen y por el grado de los maestros que tienen, ya que hay un maestro que me interesa estudiar lo que son las tortugas marinas. Mi proceso más que nada ha sido satisfactorio hasta ahorita, no tengo ningún inconveniente, sobre todo como estoy realizando también prácticas profesionales, estoy trabajando lo que es en tortugas marinas, estoy haciendo una revisión intensiva sobre bacterias en tortugas y estoy trabajando en maruatas también, en campo, con la liberación de tortugas y rescate de nidos. Así que, y ha sido un proceso largo junto con igual con las materias, ya que pues como las materias que escogí es mucha práctica de campo y me ha fascinado mucho. Quiero cumplir esa meta de que, por ejemplo, yo quiero estudiar la maestría aquí, como les comenté, quiero especializarme en tortugas marinas y aquí está el especialista. Está en el INIRENA, por eso. Invito a todos los chavos a realizar una movilidad, ya que es una experiencia diferente, tienes otra perspectiva, conoces otro tipo de universidades, conoces otro tipo de ámbito laboral, y los invito a que hagan una movilidad con Karen, ya que tiene grandes atenciones. Llegamos a la sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Israel Hernández nos presenta la reforma universitaria de esa época. Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. El medio universitario provinciano permanecía todo a todo a la tradición, a pesar de las explosiones verbales y las declaraciones sociales. Había que luchar contra la demagogia y al mismo tiempo contra la reacción. Así, el 14 de febrero de 1933 se promulgó la nueva Ley Orgánica de la Universidad, en la que se dice que es una institución pública con personalidad jurídica autónoma en los términos de la ley. El rector y los directores serían nombrados por el Ejecutivo, que ejercía derecho de veto a las resoluciones del Consejo Universitario en cuanto a creación, incorporación o clausura de planteles, a erogaciones que lesionen gravemente el patrimonio de la institución y a la aprobación de reglamentos que violen la propia ley.
Hasta aquí nuestra sección del día de hoy. Hasta la próxima. Los invitamos para que asistan a los eventos que la Universidad Michoacana ha preparado en diferentes espacios nicolaitas aquí en la Agenda Cultural. Comenzamos con Los Nicolaitas en Concierto. El día 28 de agosto se presenta el Quinteto de Alientos en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería Química y el Octeto Vocal en el Instituto de Físico-Matemáticas, ambos a las 12 del día. El martes 29 se presentará en el patio principal de la Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, o sea la Prepa 2, Joaquín Pantoja, en punto de las 18 horas. El miércoles 30 de agosto, el auditorio del Centro Cultural Universitario se presentará la Orquesta de Cámara a las 20 horas. Y el día jueves 30 de agosto, el dueto Sacán estará en el primer patio de la preparatoria Melchor Ocampo, la Prepa 5, a las 6 de la tarde. Y como cada semana, el exconvento de Tiripetío nos invita a visitarlo y recorrer las exposiciones En vuelo de Maribel Maya Aguirre, Fragmentos de memoria de Óscar Daniel Chávez Hernández y Chirangua, una exposición del maestro Jerónimo Mateo. Así llegamos al final de esta agenda cultural. Les recuerdo que todos los eventos que organiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tienen entrada totalmente gratuita. Soy Yuri Servín, hasta la próxima semana. De esta manera llegamos al final de Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Espero que se conecte con nosotros a través de las redes sociales, así como YouTube, Facebook y Twitter. Estamos para servirle y recibir todas sus sugerencias. Yo me despido a nombre de mi compañera Yareli Sánchez. Nos vemos a la próxima porque tenemos más información que ofrecerle de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hasta pronto.